Qué bueno que se fue Raúl Plasencia, ya estaba contaminado. Cuando se contamina, se contaminó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quien llega es nada más ni menos que Luis Raúl González Pérez. Él era abogado de la UNAM, pero tiene una peculiaridad. Fue el último fiscal del caso Colosio, fue quien cerró el caso Colosio bajo la teoría de que fue el asesino solitario Mario Aburto quien mató a Colosio. Me tocó conocerlo muy bien porque fue también director de atención a periodistas agraviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuvimos la oportunidad de viajar hacia las Islas Marías en junio del 2008. Iba el hoy procurador también, Carlos Navarro, en ese helicóptero en la Ciudad de México, las Islas Marías, a hacer un reportaje sobre derechos humanos ahí, que salió publicado en su momento en la Asociación de Editores. Me tocó conocer a Iñaki Blanco, el actual procurador de Guerrero, que, ojo, era el coordinador ministerial de la investigación del caso Colosio con Luis Raúl González Vega. Y confirmó que entre más de 800 entrevistas ministeriales se confirmaba la muerte de Colosio por el asesino solitario. Fue el último fiscal del caso Colosio. Tiene mucha relación con Sonora, el nuevo Ombudsman Nacional. ¿Cómo fue es que se eligió y quién es un poco más el periodista Francisco Nieto? Lo he convocado del Universal para que nos ayude a interpretar esta información. Buenos días, ¿cómo estás, Francisco? Buenos días, ¿qué tal, Luis Alberto? Bueno, informarte que ayer pues el Pleno del Senado designó con 97 votos de 107 sufragios emitidos a Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como tú ya lo dijiste, él tuvo en sus manos la resolución de casos escabrosos. Fue el último de los cuatro fiscales que investigaron el asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, Luis Alberto. Es decir, ¿a quién dejó en el camino? Mira, hubo dos finalistas. El secretario de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, y la señora Irene Herrerías. Ella fue titular de Províctima. De estos dos, Fará era el personaje, digamos, más cercano a llegar al puesto de la CNDH, pero finalmente los priistas, quienes tuvieron la balanza, es decir, a través de la Secretaría de Gobernación, se inclinaron por el abogado de la UNAM. Nos cuentan los senadores que esta decisión se tomó después de hacer un estudio, una valorización de cómo impactaría uno u otro en la sociedad después de la tragedia de Iguala, y bueno, decidieron entonces apoyar a Raúl González Pérez. Pues Mauricio Fará lo identificaba el círculo de políticos como gente cercana al coordinador priista de la Cámara de Diputados, el sonorense Mario Fabio Beltrones, Luis Alberto. Muy bien, pues ahí está, digo, imagínate todo el trabajo que tiene. Y el año pasado él, bueno, no, hace 4 años se quedó en el camino también. ¿Recuerdas que en Álvarez y Casa? Y él fueron los últimos finalistas, bueno, junto con Raúl Plasencia, y que de repente salió él en una jugada ahí que se aventaron muy extraña en el Senado, igual después de haber finalizado el periodo de José Luis Soberanes. Y ahora le tocó a Luis Raúl González. Veremos cuál es el papel que nos hace. Te agradezco mucho, estimado. Gracias. Hasta luego, buenos días. Sí, ojo.